Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para La Voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere ser feliz hoy en día. La generación millennial quiere ser feliz. Pero Madre Teresa de Calcuta dice, el verdadero amor hace sufrir. Para mostrarnos su amor, Jesús murió en una cruz. Una madre, para dar la vida a su hijo, tiene que sufrir. Y si de verdad nos amamos unos a otros, no podremos evitar tener que sacrificarnos. O sea que el hogar, si va a ser un hogar de felicidad, tiene que ser un hogar lleno de amor. Y yo pienso ahora cuánto sufrió mi papá trabajando y mi mamá, y de cuántas cosas se abstuvieron, cómo murieron por amor a mí. Me dieron la vida y miren, ustedes tienen sacerdote hoy aquí porque ellos me amaron. Y veo a mis hermanas en sus matrimonios y como madres, cuánto se sufre. Pero sin sufrimiento no hay amor. Así que saquémonos esa ilusión de que vamos a vivir sin sufrir nada y nos vamos a morir con una sonrisa de oreja a oreja. Afrontemos el sufrimiento y afrontemos el amor, porque de ahí lo que viene no es la comodidad, pero sí viene la felicidad. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para amar hay que sufrir. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavozdejesus.org.be. Dios te bendiga rica y abundantemente.